bastante interés los acontecimientos en Colombia, los últimos acontecimientos. Hemos visto que la FARC, Ejército del Pueblo, como era de esperarse, ha cumplido con la entrega, la liberación de los capturados en el marco de la guerra que sucede en Colombia, en este caso del general Sate, un otro militar y una abogada, ¿no?, que permanecían en manos de la FARC. Y una vez más la FARC da muestras de su convocación por la paz en Colombia, de su compromiso de avanzar en el proceso de diálogo que se está desarrollando en Cuba. Ahora falta verificar el nivel de compromiso del gobierno colombiano, del gobierno del presidente Santos. Y en este sentido, nuestro partido, al igual que todas las fuerzas revolucionarias, progresistas, democráticas, consecuentemente democráticas de América y del mundo, insistimos en la necesidad de que el gobierno colombiano acepte la propuesta de la FARC de que se establezca un alto al fuego bilateral para crear las mejores condiciones en función de avanzar en el proceso de diálogos y negociaciones que se llevan a cabo en Colombia, en Cuba, para lograr la paz en Colombia. Entonces, esto es un tema muy importante y está, como se dice en el argot deportivo, el balón está ahora en el campo del gobierno colombiano. Debe cumplir y debe dar muestras fehacientes de su compromiso para que esas negociaciones, esas discusiones, arriben al puerto que espera el pueblo colombiano y esperamos los pueblos de América Latina y del Caribe. De nuestro partido quiere expresar nuestra satisfacción, la satisfacción del pueblo venezolano y de los pueblos de América Latina y del Caribe por la victoria en Uruguay de la candidatura progresista, antiimperialista, antineoliberal de Tabaré Vázquez, el presidente Tabaré Vázquez, la victoria del Frente Amplio en Uruguay. Es importante esta victoria en la medida en que no logran sus objetivos de conquistar los gobiernos, en este caso de Uruguay, las fuerzas más reaccionarias y proimperialistas.